Hola chicos, en el video de hoy vamos a forrar esta maceta que están viendo en pantalla y vamos también a hacer el trasplante de una hermosa suculenta. Pero vamos a empezar primero haciendo la decoración de esta maceta que no la quiero botar, me parece muy bonita por el tamaño, el porte que tiene y pues para la planta que vamos a poner el día de hoy es espectacular. Bueno, chicos, y aquí empecé limpiándola tanto a la maceta como a la mesa para poder trabajar con tranquilidad. Lo que vamos a necesitar ahorita es una cuerda como esta, mirenla, y la pistola de silicona. Vamos a necesitar quitar o cerrar esta punta para que no se nos desmeche y poder trabajar con tranquilidad. Vamos a aplicarla así, miren, la silicona caliente también la pueden trabajar con la silicona fría. Pero yo prefiero siempre esta porque es de un secado muchísimo más rápido. Te mire con las manos. Hacemos la unión de todos esos pelitos de la cuerda. Teniendo mucho que van a no llegar a quemarnos. Y luego con la tijera lo que hice fue quitarle estas puntas. Y antes de seguir quiero dar la bienvenida a este canal que es tu canal. No olvides que aquí tenemos... Eh, proyectos de jardinería belleza y manualidades para todos ustedes hechos con mucho cariño pues bueno ahora sí mire ya le corté la punta y vamos a empezar a ponerla en qué zona vamos a verificar antes que nada el producto que vamos a poner esto es un bambú es una alfombrilla como un tapete me costó un euro con 50 céntimos en el chino y vienen así miren yo necesito es que me abarque todo el alrededor de la maceta. Y miren el espacio que le queda porque pues la maceta que estamos trabajando el día de hoy no es totalmente recta. Entonces vamos a ponerle este cordón, mírenlo. Aquí o en la zona donde ustedes crean conveniente que se pueda llegar a pegar con la alfombrilla que vamos a poner. Entonces, para mí este es el lugar especial. Y el lugar idóneo para ella. Entonces vamos a bajar esto. Y vamos a empezar a poner punto de silicona alrededor de este borde. Para poner la, la cuerda, chicos. Que cuerda vamos a poner la que ustedes quieran. Porque al fin y al cabo. Ella va a quedar debajo de la alfombrilla. Entonces no se va a notar. Vamos a ponerla aquí a cámara rápida. Mire, todo alrededor. De esta forma, chicos, para que nos quede parejo la postura de esta alfombrilla, porque después no se nos va a dificultar por la forma de la maceta. Si fuese una maceta totalmente eh, paralela o una eh, maceta bien totalmente recta, no necesitaríamos hacer esto. Pero miren, por ejemplo, ahí se pueden dar cuenta, ya puse la alfombrilla y fíjense en que ya queda totalmente bien, bien, bien ubicada la alfombrilla. Vamos a ver dónde tenemos que hacer el corte, que va a ser por acá, miren. Entonces vamos a cortarle por aquí para que no nos quede tampoco tan salida, miren. Ella quedaría de esta forma. Aquí es donde vamos a hacer el corte. ¿Cómo se corta esto? Pues esto se va a cortar con las tijeras. Esto es súper fácil de cortar. No vamos a cortar por la línea donde está el hilo, sino un poquitito más arriba. Y ese poquitito para mí es eh, un centímetro no más, que necesito que me quede por fuera del borde de la maceta. Entonces es un solo centímetro. ¿Qué medida tiene? Eso tenía, bueno, tiene... Creo que eran 25-35 centímetros de alto. Como se pudieron dar cuenta, eh, la alfombrilla no me alcanzó para todo el contorno, pero yo la dejé así y al rato fui y compré otra más de estas en, en, en el chino para sostener acá. Cautica les muestro cómo hicimos ese arreglo. Bueno, entonces miren, vamos a poner silicona en el borde y silicona en el cordón que pusimos. Vamos a sostener, vamos a poner esto parado para que nos quede bien sobre la base eh, de la mesa Y nos quede totalmente prolijo y paralelo esto O sea, no nos vaya a quedar luego eh, torcido Paso para acá en la alfombrilla y empiezo a aplicar nuevamente la silicona caliente Ya saben, por el borde de la maceta y por, eh, aquí se me acabó la silicona y por eh, el cordón. Así vamos, sostenemos un ratito y seguimos aplicando. La alfombrilla también es a selección de ustedes. Hay muchas ahí que son así como esta unicolor: las hay rosadas, las hay verdes, naranjas, rojas, las hay en negro, las hay en blanco, las hay estampadas. Eso ya es decisión de ustedes. Eso ya va a jugar con la decoración que ustedes tengan en su hogar. Y pues bueno, miren, aquí ya he terminado esta parte. Como se pueden dar cuenta, ya está pegada, únicamente lo que vamos a hacer es a cortarle el borde para que nos quede bien prolijo, porque aquí nos había quedado unas partes más altas que otras. Entonces, ya como está bien puesta, únicamente es prolijar ese borde. Aquí ahora lo que vamos a hacer es a ponerle unas patitas que yo conseguí, estos palitos como de balso o de madera, también el chino. Y me costaron 1,50 euro con 50 esta bolsita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire, vamos a sacar tres. <coughs> vamos a cortarlos a la medida que vamos a necesitar. Yo aquí lo que voy a hacer es que... Vamos a tomarle la medida de cuánto mide esto en su totalidad. Mide 30 centímetros de punta a punta, miren 30 centímetros. Entonces, yo creo que vamos a dejarlo de 15 centímetros. Así nos van a salir tres o cuatro patitas. No sé los que ustedes quieran ponerle a la, al proyecto. Yo le voy a poner, creo que tres. Entonces, listo, ya habiéndole tomado la mitad, vamos con la cegueta a cortar y estando ya cortadas, vamos a empezar a ponerlas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acostar la pieza, el proyecto, y vamos a ponerle en la mitad de la patita, el, o de los palitos estos. Miren, vamos a tomar la medida más o menos donde queremos que quede. Van a ir por dentro, no lo voy a poner por fuera porque recordemos que esa parte de adentro está hueca y no nos va a casar bien. Te van a ir por dentro así. Te vamos a aplicarle silicona, pero primero vamos a tomar la medida hasta donde queremos que queden guardadas o metidas esas patitas. ¿Para qué? Para que todas tengan su misma medida y luego no nos quede una más alta que la otra. Entonces, yo creo que por ahí queda perfecta. Entonces, miren, con el, la cinta métrica o el metro o el cartabón, no sé ustedes cómo le llamen, vamos a tomarle la medida hasta donde queremos que quede. Yo le tomé a las cuatro patitas la misma medida. Ahí ya lo que hacemos es empezar a ponerlas. Entonces, ya teniendo aquí la medida en cada palito, vamos a aplicar la silicona caliente. A ver qué pasa, que entre bien la, la silicona. Entonces, miren, vamos a aplicar bien desde donde está la marca hasta el borde y vamos a poner el palo. Vamos a poner esto aquí, levanto la alfombra y ahí pongo el palito. ¿Dónde está la marca de este palo? Está casando con el borde de la maceta, o sea, la parte de abajo de la maceta. Vamos a hacer lo mismo con esta otra patita. A ver, espérenme un segundo. Miren, aquí me queda una. ¿Se dan cuenta cómo queda? Vamos a poner la otra aquí y la otra acá. Antes van a ser tres. Vamos a aplicar la silicona. Lo mismo de donde está la marca hasta el borde. Ay, que no se me caiga. Entonces vamos... A mirar que nos quede como en triángulo estas tres patitas. Le hacemos un poquito de presión, sostenemos un poquito y ya está. Miren, y ahí está. Si se dan cuenta, en la parte de atrás le puse un poquito de alfombrilla. No me funcionó. Ya después de les voy a mostrar qué fue lo que hice porque con el pedacito que me quedó pensaba que me iba a funcionar lo que había pensado y resulta que no. Entonces, bueno, yo después se la quité y ahorita les voy a mostrar qué fue lo que hice. Me fui al rato a comprar eh, otra alfombrilla porque pensé que con lo que me ha quedado pueda solucionarlo, pero no chicos. El espacio que me ha quedado era, la verdad, bastante grandecito. Entonces decidí mejor ir a comprar una alfombrilla y no que me quedara luego ahí. Todos trabajos, todos mal hechos. Bueno, miren, aquí sostenemos los palitos. Y ya está, si se pueden dar cuenta ya queda lista. Miren cómo se ve bonita. Hermosa, ¿verdad? Me gusta bastante. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es que la vamos a bajar porque vamos a hacer el trasplante de la plantita que vamos a poner acá. Y mañana les muestro cómo vamos a poner la parte que nos hizo falta de eh, la alfombrilla, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer el trasplante y cuál es la planta se estarán preguntando qué voy a poner acá pues miren chicos les estoy hablando de la pitaya esta fue una planta que compré en cactus colección mirenla cómo está de grande no sé si la recuerdan cómo estaba cuando la compré si no lo recuerdan los invito a que se vean el vídeo de cuando compré esta hermosa planta y miren aquí viene cuál es la pitaya se supone que ella me va a dar el fruto rojo y vamos a empezar, chicos. Ella viene en esta macetita, mírenla cómo está. Ya me tocó ponerle este palito tutor para que se sostuviera porque la maceta le queda pequeña. Ya con todos los hilitos que trae, pues ya le queda pequeña en la maceta. Entonces, mientras tanto, miren, yo le estaba viendo acá unos puntitos blancos y... Eh, no sabía qué era resulta que me di cuenta que era cochinilla así que luego la quitamos les voy a mostrar cuál es lo que estoy utilizando para la cochinilla empezaremos quitándole el sustrato este sustrato viene desde que me llegó el pedido él llegó hace cinco meses aquí a mi hogar que fue para el día creo que fue de la madre o de la mujer que Venía en una caja de regalo que me regaló varias suculentas mi esposo. Si no os han visto ese video y quieren ver cómo se encontraba esta suculenta hace cinco meses atrás, eh, los invito a que se vean el video que ya tengo en el canal del de regalo que me hizo mi esposo del día de la madre. Pues bueno, miren, vamos a botarle todo ese sustrato y mientras tanto vamos viendo si trae cochinilla, si trae alguna plaga o algo. Y la vamos limpiando. Y yo les voy contando que esta hermosa planta se llama pitaya. O también le llaman fruta escamosa. O fruta del dragón. Eh, más que todo es proveniente de América, especialmente de los Estados Unidos o de México y algunos países centroamericanos. Eh, esta planta, la verdad es que es muy rica su planta, su fruto es dulce esta planta, esta pitaya es una planta cactácea y es muy resistente a las sequías obviamente tampoco la vamos a dejar que dure 15 20 días un mes sin hidratación porque se nos puede llegar a morir por deshidratación esta planta es un cactus suculento muy rústico de tallos largos triangulares suele enredarse en los árboles próximos para alimentarse de la humedad de sus cortezas y trepa por las ramas más o menos aproximadamente unos ocho o diez metros del suelo sin penetrarse en la tierra. La flor de la pitaya, que es tubular, ella es hermafrodita como la mayoría de las cactáceas. Es bella, pero pues la verdad es Deslumbrante solamente por la mañana, y a medida que empieza a sentir el calor del sol, se deshidrata súbitamente y puede llegar a morir rápidamente. Se abre solamente una vez en las horas nocturnas y su penetrante aroma atrae a numerosos insectos. Esta pitaya puede llegar a autofecundarse, pero también puede cruzarse. Siendo los murciélagos los mejores polinizadores en su medio natural, la forma del fruto, desde la polinización hasta la recolección, dura de 4 a 8 meses aproximadamente, dependiendo de las temperaturas. El fruto es de forma ovoide, con 10 centímetros de largo y aproximadamente unos 6 o 8 centímetros de ancho y suele presentarse desde su nacimiento con un color verde que se torna amarillo o rojo según el cultivar a medida que se desarrolla ofreciendo una piel escamosa de cuya especial característica surgió su nombre pitaya que en haitiano quiere decir fruta escamosa. La fruta es sabrosa que contiene una pulpa suave, dulce y blanda en los cultivares de color amarillo y carmesí en las variedades de color rojo que suelen contener menos azúcar. Y miren la chicos ya por fuera como está. Ya totalmente sacada el sustrato. Miren esto tan hermoso. La verdad está muy muy bonita esta pitaya. Pues bueno, vamos a dejarla por acá. A ver si logro conseguir donde dejarla porque alcanzo a recibir unos chuzazos, Miren. Si ¿sí ven esos puntitos blancos. Pues les cuento que es cochinilla chicos así que vamos a aplicarle ahorita más tarde cuando ya la trasplantemos el producto especial que yo le tengo para esta señorita que no se nos vaya a morir por culpa de la cochinilla miren puntitos blancos cochinilla ay Dios la verdad es que la cochinilla esta en verano a mí me hace unos estragos horribles en mi vivero y ay Dios vienen algunas pérdidas porque algunos cochinillas vienen en el sustrato y uno no se da cuenta y es donde empezamos a sufrir. Pero miren, vamos a quitar las que más pueda así por encimita, quitarlas. Y ahorita le aplicamos el producto. Es un producto que eh, le escuché a la chica que anda en Instagram. Se llama En Abril Hojas Mil. Ella lo recomendó en una ocasión en un video. Lo probé y me gustó bastante. Obviamente es, es, eh, es un proceso un poco más lento, pero pues me ha funcionado y pues se consigue mucho más rápido, la verdad, que los otros productos. Bueno, vamos a dejarla por aquí a este lado y vamos a poner ahora aquí la maceta, que ya la tengo lista. Miren acá tan hermosa que se ve. Vamos a empezar a aplicarle una capa de base a esta maceta. Y le voy a poner esta piedra decorativa, chicos. Que miren cómo es de grande. Ella es un poco pesada y me va a servir para cuando esta pitaya esté más grande. Obviamente va a ser más pesada. No eh, me deje que mi maceta se me voltee por el peso de esta pitaya. Y vamos a aplicar una capa más o menos de unos 2-3 centímetros de altura. Y seguimos con el sustrato. Mientras tanto, les cuento. Que se distinguen dos especies principales de la pitaya, una que es la pitaya amarilla, llamada iloreceus triangularis, y la otra es la pitaya roja, llamada iloreceus o camposis. Ahí le voy a dejar los nombres. La que proporciona frutos rojos es mucho más atractiva, pero tiene el inconveniente de que es mucho más frágil y delicada, soportando mal el transporte y posteriormente el mercadeo. La de color amarillo es menos perecedera y ofrece mejores posibilidades comerciales debido a sus cualidades resistentes. Bueno, se dieron cuenta eh, la base que dejé de piedra, ¿verdad? Bueno, eso ya me va a ayudar para muchas cosas. Uno, la hidratación, que no se me llega a encharcar eh, el sustrato, evitar encharcamientos. Y dos, para que me le dé peso a esta maceta. Vamos a aplicar ahora el sustrato. ¿Qué sustrato le estoy aplicando? El sustrato que tengo en el canal. Debe ser un sustrato aireado, poroso, drenante, rico en vitaminas y nutrientes para nuestra suculenta. Bueno, ¿qué más les cuento mientras aplicamos el sustrato de esta hermosa suculenta? La verdad es que eh, esta suculenta es sensible a la presión y por ello es difícil de transportar. En, aquí en Europa... Se consigue súper fácil eh, la fruta en supermercados en la época más o menos de julio a diciembre. Eh, las frutas provenientes de Tailandia llegan por avión durante todo el año y deben de tener muchísimo cuidado al momento de transportarlo. Les voy a contar que esta pitaya ayuda en la creación de glóbulos rojos. El 90% de la fruta está compuesto de agua y es rica en hierro, calcio y fósforo. También contiene vitaminas como la B, la C y la E. Es rica en fibra, por lo cual ayuda al tránsito intestinal. Su valor y tiene un valor energético súper bueno. Bueno, les cuento que hay momentos en que esta, esta planta, la fruta de esta planta, cuando te sientas así como con llenura estomacal, o como hay que llevas dos, tres días, porque hay gente que sufre y que no puede asistir al baño con tranquilidad, hacer del cuerpo. Esta suculenta, esta fruta, perdón, le ayuda muchísimo. Te comes dos frutas de pitaya y de verdad que te va a mandar al baño a limpiarte impresionantemente. ¿Por qué? Porque tiene muchísima fibra y tiene bastante eh, agua. Entonces... Nos va a ayudar a hacer una limpieza a profundidad. Bueno, ¿qué más les cuento esta hermosa planta. Yo la tengo aquí en mi terraza. En la que tengo encerrada tiene un sol filtrado, pero el sol es más o menos 80-20, o sea, el 80% del sol entra. Y miren la cómo está de bonita. La verdad, me gusta mucho esta planta. Su iluminación, a ella le gusta mucho el sol, pero debe ser un sol filtrado. Esta es una planta que le gusta reproducirse debajo de los árboles para no llegar a tener eh, quemaduras. El riego, como toda suculenta, va a ser cuando el sustrato esté totalmente seco. Así que vamos a tener también mucho cuidado con este tema. Disculpen ahí mi pelo, <laughs> pero es que pasó mía en ese momento y casi me tumba la mesa. Y me tocó sostener la mesa. Perdón por ese empase. Pero bueno, pues esas son las prioridades, la verdad chicos, de esta hermosa planta. De verdad que a mí me encanta mucho. Espero que con el tiempo me dé fruto. Yo sé que se va a demorar bastante en darme fruto, pero trataré en lo posible de que se pueda llegar a lograr. Y poco a poco, pues les iré mostrando a ustedes en Instagram cómo va esta hermosa suculenta. Le puse este palito como soporte porque ella de lo mismo que tiene hijitos, ella se va doblando, se va volteando, y pues eso va a ser como apoyo, un tutor para ella. ¿Listo? Golpeamos así por el lado de la maceta para que el sustrato baje, caiga. No nos vaya a quedar ningún hueco sin sustrato. Para que evitar que pues, en esos huequitos entre alguna placa o algo malito. Vamos a ponerle aquí. Eh, el papelito de la pitaya para acordarme, yo sé que ella es la pitaya, pero saben que entre tantas plantas que no tiene, a veces es difícil acordarse uno de todos estos nombres. Y ahora vamos a pasar para otra parte de la casa donde les voy a mostrar cómo vamos a arreglar esta parte de la maceta que no tenía eh, la alfombrilla. Vamos a guiarnos de las líneas, miren, deben de casar la una con la otra. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a poner silicona desde arriba de la alfombrilla hasta abajo para que se me pegue el lateral de la alfombrilla que vamos a añadir. Va a ser una línea de silicona fina. Bueno, si hay momentos en que sale alguna, algún pedacito de silicona... Gruesa, pues no hay ningún problema porque luego con una tijerita o un cúter lo podemos quitar. Aquí ya le pegué y lo que voy a hacer es que la voy a correr un poquito hacia arriba para que traten a cazar un poquito las líneas. Si ya se nos ha secado, pues no hay ningún problema. Eso es algo que se nos sale las manos. Bueno, bueno, miren, ahora aquí lo que voy a hacer es que vamos a fijarnos hasta dónde tenemos que poner la alfombrilla. Estiramos la alfombrilla, vemos que es hasta acá. Bueno, se pueden dar cuenta también que una es un color, otra es otro color, pero no, eso es el revés, que es un poco más eh, oscuro. La parte eh, frontal, la principal, es ya el color verde suave. Entonces miren, aquí les acerqué la cámara para que veamos bien hasta dónde va. La alfombrilla entonces vamos a marcar con este marcadorcito por la parte de arriba donde no se note mucho y podamos llegar a cortar. Entonces, esas son que marcados marcado, son las que quedan por dentro. O sea, hasta ahí tenemos que cortar, y estas otras son las que debemos de separar, son las que no vamos a necesitar. Si ¿Sí se dan cuenta, entonces, qué es lo que vamos a hacer, miren. Ahí están las que no y las que sí, las que no son las que van a ir por fuera. Las que vamos a quitar y las que sí son las que van a quedar ahí pegadas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, con la pistola de silicona vamos a hacer circulitos cogiendo toda esa franja desde arriba hacia abajo. Toda, toda, toda. Alcanzando a coger más o menos unos 5 eh, palitos de la alfombrilla de lado a lado. De esta manera, miren, chicos. Así. Nos vamos hasta abajo. Debe tratar en lo posible que la silicona nos quede bien pegadita. Eso lo que va a hacer es que va a unir esta pieza que cuando le hagamos el corte no se nos vayan a separar. Listo. Y ya habiendo hecho esto, entonces miren, lo que vamos a hacer es que por aquí vamos a cortar. Vamos a poner la tijera. Eso aquí va a ser un poquito complicado al principio porque como están pegadas los palitos, entonces nos va a ser un poco complicado. Pero ya luego de que hagamos los dos primeros cortes, va a ser muchísimo más fácil. ¿Lo pueden cortar con cúter? Sí, también lo pueden hacer, pero tienen que tener cuidado de no llegar a separar o no hacer mal el corte, ¿vale? Porque si el cúter está súper afilado, puede llegar a cortar los palitos. Que van dentro del proyecto. Te miren aquí, todo lo cortamos hasta abajo. Ahí está, aquí listo. Se dan cuenta, miren, ya quedó, no se van a desarmar. Eso tiene unas costuras que, si no le hacemos este paso con la silicona, se va a desarmar y vamos a quedar con todos los palitos por fuera. Y no nos va a servir. Entonces, haciendo este paso de unir los, los palitos, es más fácil el corte. Luego, de esto, mire, pasamos a aplicar silicona caliente, tanto en el borde de la maceta como en el hilo que pusimos, como en el lateral de la alfombrilla. ¿Para qué? Para que se una eh, uno, la parte superior y la parte donde está el cordón a la alfombrilla y le dé soporte y estabilidad a la alfombrilla. Y lo que hacemos con el borde es para que ella quede ahí sujetada. Miren, vamos a ponerla. La vamos a ir subiendo así, miren. Y ya queda bien puesta. Si ¿Sí ven que ya por fuera el color es diferente. Ustedes pueden escoger el color más encendido o el color más claro. Miren, aquí ahorita con la mano, con las uñas, lo que vamos a hacer es a quitar los sobrantes de silicona caliente. Y ya está. Yo sé que se nota un poco eh, la diferencia de la una a la otra, pero con el pasar de los días ya van a tomar su tono natural las dos y se van a ver prolijas y se van a ver parejas. Y ya lo que nos queda por hacer es cortar este sobrante con las tijeritas, que es muchísimo mejor. Y listo. Creo que en la parte de abajo también me hizo falta medio centímetro. De un lado o un poquitito menos de medio centímetro. Pero bueno, eso con las tijeras se puede prolijar y ya está. Sin ningún problema. Miren, aquí. A ver, bajo un poco más la cámara. Bueno, ahí no alcancé a que vieran, perdón. Pero bueno, le corté un poquitito de abajo y listo. Y pues bueno, chicos, miren. Así ha quedado el proyecto el día de hoy. Espero que les haya gustado. Así se encuentra también el trasplante de nuestra hermosa pitaya, que en futuros meses les voy a estar subiendo fotitos y les voy a ir dando información en Instagram cómo se encuentra ella. Ya lo único que me queda es aplicarle el riego, que va a ser a profundidad. Y ahorita van a ver la botellita del riego y listo. Recuerden que no soy una experta en estos temas, solamente les doy la información que día a día estas hermosuras me dan y que quiero compartir con todos ustedes. Pues bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les indique cada vez que suba un video al canal. Y por favor, te agradecería si compartes estos videos y me regalas tu like. Pues bueno, ahí les dejo mi Instagram, mi Facebook, el hashtag Adictos por las plantas. Que Dios me los bendiga montones. Nos vemos en un próximo video y ya saben aportarse en bien. Que el de arriba todo lo ve. Un beso chicos, los quiero montones. Mua. Bye bye.